Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y me acompaña... ¡Artificiero! ¡Yay! Vamos a echarle un ojo a esta colección de Fantasy Rider. Es una colección original de Panini y la verdad es que aquí nos súper encanta. Pudimos encontrar muchos sobres de la primera edición, que es del 2018. ¿Y qué creen? Dejen, les platico que abrimos primero 70 sobres. Y después abrimos una caja completa de 50 sobres y después otros 30 sobres. O sea, llevamos abiertos 150 sobres de esta colección. Y es que es enorme. Chequen nada más. Estos coleccionadores me encantan porque tienen muchísimos espacios. Todas las tarjetas que son... ¿Cuántas son en total? 396 cartas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sí llenamos la colección con 150 sobres o no? Quédense con nosotros, esto es Repetidas. ¿Cómo es la colección? Está compuesta por tribus. ¿Cuántas tribus son? 10. Enanos chatarreros, místicos, elfos de crepúsculo, trasgos de la montaña, antivida, errantes, neobárbaros, caballeros de la luz, tecnomagos y hombres del océano. Y esta colección se compone de la siguiente manera: los héroes, las criaturas y los riders. Y cada uno tiene su nivel, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, es una estrellita, dos estrellitas y ya el tercero, tres estrellitas. Y también evoluciona la criatura y ya la criatura con riders. De la última apertura de sobres, estos son las tarjetas nuevas que nos salieron. No las hemos colocado, acompáñenos a colocar cada uno de ellos para que chequen más o menos cómo funciona la colección. Empezamos con los Tecnomagos. ¿Qué te salió? El número 3 de... Tutaturro. Eso, el de 3 estrellas. Y página completa. ¡Yeah! ¡Woo! ¿Este es? No, así es este. Sí, yeah, el driver. Página completa. Yeah, y acá es un... Completamos todos los tecnomagos. Y ahora sigue los neobárbaros. 4 tarjetas. Guerrero. Guerrero, nivel 3. Y guerrero. Y, wow, completamos la página. El guerrero y su montura. Y por acá... Chamán. ¿Nos habrá salido alguno de estos? Del chamán nivel 3. Me gusta este que es dientes de sable. Chamán 2. Y nomás nos va a faltar el dientes de sable nivel 1. Pero aquí tenemos un objeto que es... Este ya lo tenemos ya. Una espada. Uy, nomás una sola carta nos hace falta de los neobárbaros. Y ahora continuamos con... ¿Quiénes son estos? ¿Los místicos? Místicos. Místicos, a ver. Sabio nivel 3. Completamos la página. Nomás nos falta el nivel 2 de Amazona. Ok. Y aquí ya tenemos todo esto completo. Sí, nomás uno. Como que nos va a faltar una por tribu. Y aquí este amigo es... ¡Yes! El primer nivel del alto elfo. A ver, ¿cuántas nos faltan de esta tribu? Una. ¿Es verdad? Solo nos va a faltar una por tribu. ¡Ah, qué caray! Y siguen, ¿quiénes son estos? Ah, tus favoritos. Los enanos chatarreros. Mecánico nivel 1, excelente. Y acá, a ver, ¿tendrás el guerrero nivel 3? ¡Sí! Tenemos el guerrero nivel 3. Yeah, y el guerrero monta aquí a este gusano. ¿Cuál sigue? Artificiero. Lo tenemos completito. Y aquí nomás faltan dos. ¡Es! ¡Yes! Los dos hechizos los tenemos completitos. Entonces, ¿este lo tenemos completo? Sí, ¿no? ¡Wow! A ver. ¿Sí lo tenemos completito? Ahí está. Muy, muy, muy bien. La siguiente es... ¿Quiénes son ellos? Trasgos de las montañas. Y tenemos solo... Nos falta aquí el brujo nivel 2. Aquí está. ¿Es este? ¡Yeah! Completamos al brujo que monta una araña gigante. ¡Qué miedo! ¿Y esta carta será este? No, no puede ser. Nos falta dos del guerrero. Este va a ser muy difícil. Aquí está el hechizo. No
puede ser que nos falten todos. Mal de ojo. El mal de ojo. No me gustaría que me hagan un mal de ojo. No volví a saber. Y seguimos con los caballeros de luz. 4 cartas. A ver, tendremos al paladín nivel 2. A ver, chécale. Paladín. Eso, al paladín. Y lo completamos. El paladín monta un grifo, que es una águila gigante con patas como de león. Y acá, hijo, no tenemos ningún, ni siquiera sé quién es este. Es el sanador. ¿Sanador? ¿Tiene los 3 niveles de sanador? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! Nos falta una. Nos faltaría solo el rider, que el sanador monta un Pegaso. ¡Ay, qué bonito! Nos falta nomás este, y de esta tribu es nomás nos falta uno. Y nos falta también un hechizo. ¿Cuál es la siguiente? Hombres del océano. Los hombres del océano tenemos solo 2 cartas. A ver, ¿será que tenemos el de la tortuga? ¡Sí, la tortuga! ¡Yes! El rider con su tortuga y el explorador nivel 1 por acá. ¡Yeah! Esto se ve como los de Avatar o algo así. Y solo eso. Y aquí nos va a faltar también una tarjeta. No, aquí hay 2 de este amigo. A ver, ¿cómo? Hay que ver este. Rey Tritón. ¡Ay, qué padre! Como para... La sirena está completa. Con un delfín. La sirena monta un no delfín. No pacífico. Sí, no pacífico. Oye, sí, porque los delfines son pacíficos. Y aquí nos falta también un objeto. Hoy de este del mar es del que más nos falta. Y llegamos al más chido. Tienes el... Nigromante. Nivel 1. Sí, completamos esa hoja también. El nigromante monta un dracoliche. Wow. Son bastante espeluznantes. Ah, mira, esta es repetida por acá. Sí, sí, escudero. Escudero nivel 1 y nivel 2. Nos falta el nivel 3. Y el escudero monta la pesadilla. Y chequen aquí lo más tenebroso de esta colección, pero está súper chido. La bruja monta al diablo. Ay, no, ¿no te da miedo? A mí sí me da miedo. El lugar, el aquelarre. A la última tribu, que es una de las más chidas porque son criaturas que no tienen... ¡Hey! Aquí se coló una repetida. ¡Ah, sí! Que nadie los monta. Ellos solitos van y vienen. ¡Oh! Nivel 1 de Kelpie. ¿Y cuál otro? Mira, aquí tenemos el dragón de hielo. ¡Qué padre! El Kraken, el Kelpie, dragón de fuego. ¡Chiqui, nada más! ¡Qué padrísimas ilustraciones! ¡Oh! Y aquí completamos a la... Garuda, así se llama. Garuda, sí, ahí dice Garuda. Y por ahí es la Garuda, y por acá estaba el escorpión gigante. Y aquí tenemos un pollo, basilisco, el mitológico, ¿no? Porque conocemos al de Harry Potter. Y esto no es una serpiente. Y por acá, mantícora nivel 3, yeah, completamos. ¿Cuántos nos faltan de los errantes? ¡Oh, la salamandra nivel 3! Y nada más, nos faltan una cosa de nada, amigos, de nada. Nos falta, aquí están, miren, nos faltan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 10 de 396, pues está súper bien, ¿no? Estas tarjetas son para jugar y en algunos sobrecitos vienen las reglas. Y pues aquí está el tablero. Creo que es lo único que nos falta hacer. Aprender a jugar Fantasy Rider. Porque esta colección está genial. Chequen los 3 tipos de sobres que hay. Está súper, súper padre. Y esta cajita que me súper encanta, para que cuando aprendamos a jugar pongamos aquí nuestro deck. Y esto me gusta muchísimo porque así ya no tienes que pellizcarle las esquinas a las tarjetas. Lo puedes sacar fácilmente sin que se maltraten. Yeah. Y también hay unas variantes. Ah, es verdad, sí. Las descubrimos de que hay unas de que son de la misma tribu, pero tienen el fondo de un tono distinto. Por enfrente las imágenes son exactamente iguales, pero el tono por la parte de atrás varía en algunas cartas. Esta para mí es más oscura. Sí, mira, aquí se ve. Esta es más oscura que esta. Y de esta colección de Fantasy Rider tenemos la última, la número 3, que es el resurgir de los dragones. Y esta pues ni de chiste, ¿verdad? La tenemos muy vacía.
Pero chequen aquí. Si quieren echarle un ojo al video de esta colección completa, les dejamos las tarjetas por aquí arriba. Bueno, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Dale like, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. Pero no te vayas, quédate con nosotros y navega por el canal. Tal vez hay una colección que te va a gustar. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bye.